Buenos días, mis chulas, y bienvenidas de nuevo al vlog. ¿Cómo han estado? Yo siento que he estado platicando con ustedes porque platico con ustedes en TikTok. A veces que me meto a mis lives, ya sea en mi canal de inglés o en mi TikTok en español. Hoy, mis chulas, vamos a pasar el día juntos. Tengo una cita al dentista a que me hagan mi limpieza. Voy cada 6 meses a que me limpien mis dientitos para tenerlos saludables y para que me recuerden que no estoy usando mis Invisalign. Se me ha olvidado, es lo peor. Yo no puedo hacer Invisalign, la verdad debería de haber hecho braces de nuevo, porque si me dan la opción de ponerme las cosas, siempre se me olvida. Pero anyway, vamos a ir al dentista y después vamos a ir a tal vez Trader Joe's porque tengo que ir a comprar cosas que necesito. Solamente me hice mi cuidado de piel y me acabo de levantar no hace mucho y siento que me veo mega hinchada. But anyway, good morning. ¡Listo! Mis dientitos limpiecitos. Y como les mencioné, no estaba usando mis trays, se me olvida mis chulas. Cuando me voy de viaje se me olvidan aquí en la casa, entonces ya estoy súper mega atrasada. Pero mi dentista me dijo que it's okay, tú no te preocupes, nosotros vamos a tu, like, your pace. Me dice, mientras que los estés usando, vas a ver una diferencia. Y cuando mueves los dientes poco a poquito, es más la probabilidad que no regresen, porque lo estás haciendo poco a poquito y estás tardando más haciéndolo súper rápido. Y me dice, los dentistas nunca te quieren decir eso, pero you're fine. And I'm like, oh, okay, thank you. So, para todas las que se preocupan de mis dientes, que les gusta mencionarlo en cada Instagram stories, cada TikTok, it's like, no, yo no entiendo eso. Como hay gente así que, se te movieron los dientes, ¿por qué no se está rebando? Who cares, mis chulas? Who cares? Si a mí no me preocupa, ¿cómo te vas a estar preocupando? Anyway, ya, vamos a casa. Iba a ir a la tienda, but iba a ir a Trader Joe's, pero creo que voy a regresar a la casa. Decidimos venir a Trader Joe's porque me acordé que necesito mi creamer. Está súper caliente hoy. Este es mi outfit, un little set de Giri con mi bolsa que compré en Corea. It's so cute and I love it. Quiero comprar flores también. It's very hot today, very hot. Let's see what things. Okay. Vamos a ver las flores. Voy a estacionar mi carrito aquí. Oh my gosh, hay tantas. Chicas, ya estoy de regreso en casa. Ya no les estoy dando torta face porque con el teléfono siento que me hace ver mega hinchada, pero ya llegué a casa. Voy a lavarme las manos porque me voy a hacer un sándwich. Tengo muchísima hambre. Me voy a hacer un sándwich. Compré todo para hacerlo. Sure. Ahorita les enseño lo que compré. Bueno, compré varias flores porque quiero hacer unos ramos. No ramos, sino que unos arreglos para tener flores aquí alrededor de la casa. Y también compré, vamos a hacer un little haul. Compré pollo. Y este pollo me gusta porque es orgánico y también lo envuelven en cada paquetito. Así que cuando lo saco para que se descongele, es solamente un pedazo, no tienes que hacer toda la cosa. Leche de almendra de vainilla. La verdad, esta no es mi favorita, pero pues necesitaba. Uvas. Turkey para mis sandwiches. Este es mi creamer favorito, especialmente para mi matcha. Es el Non-Dairy Oat Creamer Brown Sugar. So compré dos de esos. Compré Romaine Hearts. Estos me encantan porque están mega crujientes. So compré eso. Y en otra bolsa compré panecito para el sandwich. Ahorita lo voy a cortar y lo voy a tostar. Jitomate, plátanos, dos jalapeños para mi sándwich, tocino de turkey, una cebolla. Compré este sanitizer para dejarlo en el carro, es de lavanda. Y eso fue todo lo que compré. Y aquí tengo mi agua. Voy a hacer mi arreglo de flores primero, porque no quiero que se me marchiten las flores. Y ahora a guardar todo esto. Les presumo mi lonche. Me lo voy a tener que comer así porque tosté el pan un poquito demasiado. Y le agregué jitomate, cebolla, pepino,
pimienta turkey and lettuce y un jalapeño porque obi. Eso es lo que voy a lunchar ahorita. I'm so hungry. Me acabo de hacer este matcha y me salió delicioso. Y por si quieren saber, esta tacita la compré en Corea. Que todavía les tengo que contar de mi viaje, mis chinas. Fue un viaje que nunca se me va a olvidar. Y también les quería enseñar mis flores, cómo arreglé mis flores y dónde las puse. Aquí puse un arreglo y siento que se ve bonito. Estas son como las rosas, creo que se llaman garden roses, que son las rosas chiquitas. Y me gustó cómo se ve aquí. Y acá en la sala puse este arreglo que hice. It looks cute. Por mi primera vez intentando de hacer esto, creo que me salió bonito. Me gustó muchísimo. Muchos diferentes tipos de flores. So, that's cute. Acá también puse este, que es solamente este greenery con estas como bolitas amarillas que me gustó. Sencillo, pero también bonito. Y acá en mi escritorio, aunque mi escritorio es un desastre, puse estas. Look, cómo se abrieron estas. Se ve súper bonita. So, son las mismas flores del otro arreglo, pero hice uno chiquito para mi escritorio. Y esto me lo regaló Isabela para el Día de las Madres. Solo puse aquí. On my desk. Y ahorita voy a poner a hacer unas cosas de trabajo. Otra cosa que les quería enseñar, puse este arbolito de olivo. No es de verdad, lo compré, de hecho lo compré en Amazon. Lo puse detrás de mi sofacito y siento que se ve súper bonito. Y también compré esto, esto es nuevo, lo compré, fui a la segunda. Y lo compré en la segunda y esta vela también es nueva y huele delicioso. La razón por la cual la compré, porque cuando se termina la vela, me costó $32, que sí es un poquito caro, pero cuando se termina la vela, solamente la llevo y me cobran $15 para que la llenen. Y huele delicioso. Así es como se ve con las flores. I don't know. Flores me hacen feliz. Y esas son todas las cajas que tengo que abrir, que me llegaron cuando estaba en Corea. Este de hecho me acaba de llegar y lo abrí, es de Lawless. Les voy a enseñar, son unos lip liners. ¡Tarán! So son delineadores con labiales. Súper, súper bonito. So, tengo que sacarlos con los que voy a quedar y poner los del giveaway porque obvio son bastantes. Bañadita, limpiecita, voy a hacer mi cuidado de piel y les quería enseñar lo que uso porque siempre me preguntan y es súper fácil, digo. Poquitos productos. Este es el Caudalie Vino Perfect. No les miento cuando les digo que esta es mi sexta botella. Aquí ya tengo una que ya está empty. Y esta ya va a la mitad. So, aplico primero este producto. Y esto ayuda con las líneas, con las manchas. Yo creo que tal vez por eso no he necesitado... Tengo un pelo... no he necesitado ir a que me den Botox, aunque es algo que sí voy a hacer y que quiero hacer, solamente que pues ahorita siento que no es tan tan necesario, pero sí es algo que quiero hacer en el futuro. Y obvio cuando agarras Botox, la frente no se te mueve para nada, it's like, estás así como... So, I kind of like that. Pero pues por ahorita quiero usar productos que van a prevenir las arrugas y que van a permitir... Pero no, pasar más tiempo sin necesitar el Botox. So, ahorita en eso ando. Nomás que he notado que aquí cuando me sonrío, porque soy una persona tan feliz, tengo muchas arruguitas aquí al lado de los ojos. Y para eso también tenemos productos. Nomás que el que... ¿Dónde está? Creo que está... Está en mi... está en mi... En mi bolsita de... cuando fui a Corea, ahí lo tengo y no lo saqué. Y para hidratante y bloqueador solar, este es el de Mirror, el Essential CD Moisturizer. Tengo diferentes bloqueadores solares que me gusta usar. Me gusta usar este cuando voy a usar maquillaje como base y todo eso. Pero los días que no voy a usar mucho maquillaje y quiero que mi piel se vea súper glowy y bonita, y healthy y todo eso. Entonces me gusta usar este de Supergoop, es el Glow Screen. Esta es la tercera botella que compro de ese bloqueador solar porque me encanta. Y de, este es mi segundo. Porque este tiene vitamina C, entonces va a ayudar con las manchas. Es un hidratante y es un bloqueador solar. Sí es un poquito más caro que este, pero pues este es como un 3 en 1 y este es solamente el bloqueador solar. Y si no lo quieres con el... Oh, este es el limón.
acaba de llegar del gimnasio. Si no lo quieres con el glow, entonces lo puedes usar con, lo tienen que se llama Unseen Screen, que es solamente el bloqueador solar que se desaparece en la piel. Y eso es lo único que me pongo durante el día. Sí voy a usar vitamina C, que es un poquito más fuerte, porque quiero, ahí tengo esta mancha aquí, y entre más estoy debajo del sol, más oscura se pone, obvi. Ya la había, ya estaba súper como bajito, no se miraba mucho, pero cuando nos fuimos a Palm Springs y a Cabo y todo eso, y estaba yo acá como sirena debajo del sol. Bueno, no, las sirenas viven debajo del agua. Como lagartija debajo del sol, se me hizo un poquito más oscuro. So, hay una vitamina C de Mirror que voy a empezar a usar y ahí les aviso qué tal. Pero es lo único que me pongo durante el día. Y ahora necesito algo para mis labios porque están mega reseco. Acabo de tomar mis vitaminas. Esta es la Ritual Multivitamin. Esta es mi tercera botella y ya tengo una nueva. Y este es mi Nutrafol. Acabo de ordenar otra... Bueno, no ordené la botella porque... como ya tengo la botella, solamente te mando una bolsita y rellenas. So, es para el cabello y mi multivitamina, es lo que me gusta tomar. No sé lo que quiero desayunar hoy, pero voy a empezar con mi... Oh, ya tengo agua aquí. Voy a empezar con mi matcha. Este es el matcha que uso. Lo compro en Amazon, se los dejo en la cajita de información por si ustedes lo quieren comprar. La marca es Rishi and it's everyday matcha. De hecho, ya casi se me acaba. Ayer compré los aguacates, no sé... Estoy viendo ver cuál, creo que este. El Bombón y Justin están en la oficina. Por si oyen la picadera, es porque ahí están. So, hoy, mis chulas, los planes son... Queremos ir a las movies a ver la película Sound of Freedom. Si no lo han visto, vayan a verla, vayan a apoyar la película. Es sobre todos los niños que... human trafficking, pero en especial los niños que se roban y los torturan, los mandan a otros países. Oh, my gosh. Yo sé que va a estar súper, súper difícil ver esa película, pero es importante informarnos de todo lo que está pasando. Así que si no han escuchado de la película, se llama Sound of Freedom. Si no la han visto, vayan a verla, apoyen. Y también quiero hacer unboxing. So, la película es a las 6:15. Vamos a ir a Century City. Es el único lugar donde pude encontrar boletos. He estado intentando de ir a ver esa película desde que el Bombón me dijo de la película, que fue como junio 3. El Bombón me enseñó el trailer el 3 de julio y ese día, que creo que salió el 4 de julio y la queríamos ir a ver, pero los únicos tiempos que tenían eran un poquito tardes y queríamos regresar a casa porque empiezan con los cohetes y los bebés se asustan, más Otis que Benji, so por eso no fuimos. You want a treat? You want a treat? Yeah? Oy, oy, oy. Uy, which one? Which one? Mírenlos, mírenlos, mírenlos. Ay, cuánto amor. Cuánto amor. Okay, let's get your treat. Qué bien saben. Son tan inteligentes. Compré esto en Home Goodies hace tiempo. Oh, shit, okay. Oh my god. Hace tiempo. Y aquí es donde guardo sus treats. Estas son las galletitas. Yummy. Wow. Wow, wow. Vamos a hacer un poco de unboxing. Estoy en espera con Delta porque tengo que escoger nuestros asientos para el vuelo de Las Vegas. Y la espera es como de 40 minutos. Wow. But anyway. Hice un poco de unboxing y les quería enseñar. Me llegó este paquete de Innisfree, que esta es una línea de cuidado de piel de Corea. Y me mandaron el suero, el hidratante, el bloqueador solar, otro hidratante. Por si tienes la piel súper reseca, este es el Dewy Glow Jelly Cream. So, hidrata demasiado. Y una mascarilla. Este ayuda a purificar los poros. So, y todo, el bloqueador solar cuesta $16 y creo que lo más caro es $30 y es el suero. No he probado esta línea, o no me acuerdo si ya la probé, pero estoy emocionada de probarla. Y
quiero usar esta mascarilla hoy because no he hecho una mascarilla en un buen tiempo, so quiero usar esta. Y también me mandaron esta de Kosas. Lanzaron nuevos labiales y están los Wet Lip Oils. Si no han probado estos lip oils, mis chicas, los tienen que probar. Se siente súper padre en los labios y se ve súper bonito. También estos que son los... Es como un lip balm. So no es como un labial. Es un poquito más balmy. So hidrata más. El color no es tan pigmentado como un labial. Y los labiales. Miren cuántos productos. Obvio, solamente me voy a quedar con un labial, un lip balm y uno de los wet lip oils porque no necesito todos y lo demás va a ser para sorteo. Vamos a ver los labiales. So pretty, miren. Nice. Okay. Hi. Hi. I'm a baby. A Benji le gusta estar aquí de Meti. ¿Te gusta estar de Meti? ¿No? Ok, y acá me llegaron más cositas. Miren esto, mis chicas. Literalmente me quedé con la boca abierta cuando abrí este paquete que es de YSL Beauty. Excuse me. Ay, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Este es de YSL Beauty. Oh my goodness. Este está bien apegado. Y me mandaron estos. Son como lip gloss stick, so hidratan los labios y este es el lipstick balm, que es como un producto de labial y lip balm. Y, I mean, o sea, miren nada más, vamos a abrir uno, no me quiero quebrar la uña. Benji, eso no es para ti, es para tu mamá. Oh my God, no salen. Ok, well, después les enseño por qué no salen, pero wow, wow, they're so cute y con un gran espejo. Y esta caja está súper bonita, so obvi, voy a guardar la caja, la voy a poner en mi escritorio. Y acá esta marca, es la primera vez que escucho de esta marca que es Skin Gem. Señor, estoy platicando con las chulas y no me estás dejando enseñar los productos. Ok, este es el Skin Gem. Y este es como una cosita para el cel face sculptor para la cara. Como tipo, casi tipo gua sha, pero un poquito diferente. So, emocionada por probar esto. Y también esta mascarilla de LED. So, es la luz LED. So, that's kind of cool. Charlotte Tilbury también mandaron dos nuevos rubores. Estos me encantan. Si no han probado estos, esta es la segunda. Compré uno, ya me lo terminé. So, me alegra muchísimo que me mandaron uno nuevo. Este es el Pink Gasm. Y este es el... No sé el nombre. Pero se ve un poquito más como... rojito. Bueno, los dos dicen Pink Gasm. Oh, este es Glow Gasm y este es Pink Gasm. So, love that. Rare Beauty también mandó esta bolsita con una mochila y otras cositas, pero ya las guardé. Con un delineador, un labial y el rubor. So, esto lo tengo aquí. Qué bonita esta bolsa. Me encanta. También en otro paquete mandaron el bronceador y el Positive Light Tinted Moisturizer. Y Bliss mandó nuevos nuevos bloqueadores solares. So, este es el SPF 30 de Bliss, bloqueador solar. Murad mandó esta bolsita que me encanta para viajar, para meter mis cosas como mis clips para el cabello. Con todos estos productos que son miniatura, así para cuando viajas. Y les enseño porque está tan curioso, miren. Hacer esto con una mano es medio difícil. Pero miren nada más. La cosa más miniatura del mundo. Se ve súper mega cute. I love this. Y todos los productos son miniatura. Y miren este otro paquete de Rare Beauty. I was like, oh my goodness. Todos los rubores. Obvio, como les mencioné, voy a hacer un sorteo porque no necesito todos estos rubores. Y de hecho, unos ya los tengo. So, me mandaron esta brocha. Esta brocha no la tengo y sí la quiero probar. Quiero quitarle... No sé cómo quitarle esta cosita porque quiero ver la brocha. Anyway, ahí después se las enseño, but wow. So nice. Y ahora tengo que guardar todo esto.
Voy a empezar a editar este vlog. Así que, mis chicas, muchísimas gracias por todo su amor y su apoyo. Y nos vemos en el siguiente vlog.